de destituir a Vizcarra. Vizcarra está acusado, con pruebas que parecen irrefutables, de haber recibido sobornos millonarios cuando era gobernador de un estado al sur del Perú, Moquegua, en los años 2013 y 2014. Mañana asumirá la presidencia de la República en el Perú quien es actualmente el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino. Yo me alegro, si yo fuera congresista en el Perú, y no es algo que ciertamente desee, hubiera votado a favor de destituir a Vizcarra por corrupto. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Vizcarra, y esto lo ha demostrado el periódico más influyente del Perú, el diario El Comercio, que ha hecho una minuciosa, rigurosa investigación y que aporta pruebas, testimonios, a mi modo de ver, demoledores. Vizcarra, cuando era gobernador, allá por 2013-2014, entregaba obras públicas a empresas constructoras a cambio de recibir de ellas millonarios sobornos. Han votado contra Vizcarra, es decir, a favor de destituirlo, congresistas de partidos muy importantes, como Acción Popular, como el partido del señor Acuña, Alianza para el Progreso, como el partido de la señora Fujimori, Fuerza Popular, y otros partidos de izquierda. Téngase en cuenta que el señor Vizcarra cometió el gravísimo error histórico el año pasado de cerrar un congreso legítimo, un congreso opositor, que le resultaba una piedra en el zapato y al que no tuvo escrúpulos democráticos en guillotinar. De modo que este congreso, que ha terminado guillotinando a su vez al felón de Vizcarra, al tartufo de Vizcarra, fue el Frankenstein que parió Vizcarra por haber cerrado un congreso que nunca debió clausurar. Con 105 votos a favor de la moción de vacancia impulsada contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, el Congreso de este país logró la destitución del mandatario, declarándolo incapaz moral en el juicio abierto en su contra. La plenaria del Congreso tomó la decisión basada en las acusaciones contra Vizcarra, que lo ubican en actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia de Moquegua y abriendo paso a despojar al mandatario del poder. En el Perú habrá elecciones el próximo mes de abril. No falta ya mucho, ¿verdad? Y si hay una segunda vuelta, serán semanas después. El presidente del Perú será desde mañana a las 5 de la tarde el congresista por Acción Popular, Manuel Merino, y será presidente hasta finales del mes de julio, cuando entregará el poder a quien resulte elegido en las elecciones presidenciales del próximo año. Vizcarra era en el Perú un político perfectamente desconocido, gris, chato, hace pocos años. Lo rescató de las tinieblas el inefable señor Kuczynski. Kuczynski estaba obcecado con ser presidente del Perú y necesitaba a un provinciano en su fórmula presidencial. Por eso reclutó al trepador señor Vizcarra. Kuczynski no estuvo siquiera 2 años como presidente, tuvo que renunciar ante incontestables pruebas de corrupción, había recibido sobornos de Odebrecht, renunció hace 2 años y medio, marzo de 2018, y entonces, improbablemente, ese mediocre señor llamado Martín Vizcarra se convirtió en presidente del Perú, y lo ha sido 2 años y medio. Y ha sido presidente no malo, sino muy malo. No solo porque cometió el error histórico de cerrar un congreso opositor en octubre del año pasado, no solo porque fracasó calamitosamente en combatir al coronavirus, sino porque se probó que lo mismo que su jefe y mentor Kuczynski estaba hecho de una madera muy feble, muy corrompida, y era un pillarajo más, posando de moralista en el Perú. Estos son fragmentos de la débil defensa que ensayó
pocas horas antes de ser destituido el presidente Vizcarra hoy en el Congreso peruano. Insisto, la investigación no es antojadiza ni frívola. La ha hecho el diario El Comercio, el más tradicional, el más legendario del Perú. Y las pruebas son una montaña, a mi modo de ver, irrefutable, que demuestra las corruptelas, las pillerías, las trapacerías que hizo Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua. Segundo juicio político en menos de dos meses contra...